Hola, bienvenidos, bienvenido Job, a ver si llegando luego, luego que empezamos, pues a mi canal de Twitch, que ya saben eso, es Z con Z, la pura letra Z al final, y pues en este stream de miércoles, y aunque hace una semana prácticamente empecé, o había ya he hecho un stream de este juego de Pedestrian. La verdad es que cometí tantos errores a la hora de programar, de organizar el stream, que la verdad sobrecargué mi conexión y mi computadora y se estuvo trabando mucho el video, el stream. Entonces, pues ya ahorita ya previne todos esos problemas para que ahora sí el streaming no tenga problemas. Así que pues vamos a empezar con este juego de Pedestrian. Les recuerdo que también les doy saludo a los que ven esto grabado en la versión para el canal de mi canal de YouTube. Les recuerdo, mi canal de YouTube es Sorcerer Z, la palabra Z. Sorcerer espacio Z. También ahí, por si quieren ver la versión grabada, ahí está disponible. Y pues esta vez, como por los mismos problemas, pues voy a empezar desde el principio este juego para que ahora sí no se pierdan detalle. Es muy buen juego hasta donde yo llegué. Permítanme que tengo ganas de toser. Oye, oh, ahora sí. Quién sabe por qué cuando empiezo a grabar me dan luego ganas de toser. No quise cargar el juego luego, luego porque desde el principio ya te presentan una introducción del juego, entonces mejor hacerlo en tiempo real cuando estoy en el stream. Así que abramos el juego y veamos la instrucción juntos. Loading. Cucum Arts. Y por cierto, la música de este juego está muy buena. Es como jazz así. Ahí está. Este es lo primero del juego. Así que nosotros vamos a controlar primero esta manchita. Y aquí hay una flecha que nos indica. Y estoy moviéndolo con el control. Y aquí puedo escoger usar un hombre, una bueno, un avatar masculino o femenino. Vamos con este. Está en un pizarrón. Qué buena música. Y empezamos a pasar de pizarra en pizarra. De esto va a tratar el juego, de estar brincando de un letrero a otro. Y en la pantalla me está indicando qué hacer. Presionar el botón de arriba y cambia a modo de puntero. Y ahora ya puedo. A ver, permítame porque a lo mejor no están viendo el puntero. Nada más reviso. Ah, sí, sí está visible. Ya.
Pues ya con esto puedo interactuar con los objetos en el escenario 3D y aquí lo que me está indicando es que puedo interconectar dos paneles con arrastrando los nodos. Y allí está. Ya me dice que presione de nuevo el mismo botón para regresar al modo en el que muevo al personaje. Listo, sigamos. Ay, me caí. Ya dice que con la barra espaciadora con el botón de abajo, brinco. Siguiente. Está curioso, ¿no? Cómo te van brincando de señalamiento de tablero en tablero. Así que ahí inmersos en un entorno urbano. Así como si de repente, ¿no?, controlaras un personaje de los señalamientos de la calle. Y aquí me dice eso de interconectar y que puedo mover estos paneles para interconectarlos y para, sí, para interactuar más fácilmente con ellos. Entonces conectamos esto con esto y esto con esto. Listo. Y luego este me manda para acá. Y continuamos por acá. Ok, siguiente puzzle. Aquí me está indicando de que puedo subir y bajar entre escaleras. Entre las estas escaleras verticales. Pues aquí lo que puedo hacer es conecto esta con esta y esta escalera con esta otra escalera. Continuamos. Ahí. Ahora, ¿cómo? Que vende con ese principio de juego, los puzzles están muy sencillos. Listo. Continuamos. Pero ¿para dónde? Aquí puedo atravesar estas plataformas, las que están punteadas. De hecho, ahí me está diciendo ágile para agarrar la llave. Y listo, puedo abrir puertas que están en los pozos. Por aquí, veamos. Bueno, me está indicando que simplemente haciéndole por abajo puedo atravesar estas plataformas punteadas. Ahora bien, esta es la entrada, esta es la salida. Siempre la salida está indicada por dos flechas. Entonces, si bajo por aquí directamente, me voy a topar con esta puerta. Así que primero tengo que ir por una llave. Y la llave está acá. O sea que primero tengo que pasar. A ver. Hacemos esto para acá, esto para acá.
Esto para acá, esto para acá. Listo. Por esto para acá. Esto para acá. Esto para acá. Así paso por aquí, bajo, tomo la llave, subo por acá, entro, salgo por acá, paso a la puerta, subo y subo las escaleras y salgo. Listo. Y te ponen ese simbolito como de pieza de rompecabezas cuando te indican que tienes que interactuar o que tienes que mover los paneles o conectarlos para poder avanzar. Esta sticker. Sticker, no, post-it. Veamos. Aquí están estas dos puertas. Obviamente, si entro por acá no puedo subir. Forzosamente tengo que entrar por arriba para bajar porque estaba demasiado alto. No creo que alcance el personaje. Entonces, lo que vamos a hacer. A ver, un poquito más para acá para que tenga espacio. Lo bajamos más o menos por ahí. Lo que voy a hacer es conectar este con el de arriba, luego la escalera y luego este con el de acá. Y sí, sí se pueden cruzar los nodos. O bueno, las conexiones. Así salgo por arriba. Bajo, salgo más arriba, puedo tomar la llave y aquí, obviamente la escalera está demasiado alta, no puedo llegar a ella, pero esta plataforma es punteada, así que puedo atravesarla. Vámonos. Ahí está. ¿Y ahora? Un switch para mover esa plataforma. Y aquí. Este sube este, baja el otro, este baja este y este extiende el otro. Ok. Otro puzzle. Aquí. Podría conectar este aquí y este activa este de aquí y conectar este aquí y este activa este de acá. Pero si voy a subir acá y activo este y este seguramente va a llegar hasta arriba, me voy a bloquear el paso. Entonces los invertimos, los cruzamos. Entonces este para acá, este para acá. Y los activamos. No es cierto. Los activamos en este orden. Listo. Baja. Pero sí. Continuamos.
Un ascensor y esa cosa de seguro me hace daño. Simplemente sube así fácil. Y con esto bajo el ascensor. Y ahora veamos. Siento por acá, subo. Subo acá. Subo y lo conecto con este o con este extremo. Si lo conecto con este, no puedo pasar. Necesariamente primero tengo que activar este switch antes de pasar por acá. Y esta es la salida. Si salgo por acá, no puedo tomar el ascensor. Pero puedo entrar a este, subir, tomar la escalera y esta escalera que me conduzca acá. Y esta es puerta para este. Bajo este. Sigo subiendo por el ascensor y bajo para salir. Ah, ok. Entonces este va acá. Este acá. Este acá. Y este acá. Así. Así. Y así. Sube, activamos switch, bajamos y listo. Ahora aquí. Si conecto este con este. Y luego este con este no puedo pasar. ¿Y dónde está el switch para hasta acá? Pero si entro desde aquí hasta acá, la puerta me detiene. O sea que forzosamente primero tengo que pasar por la llave. Luego, como este no tiene puerta para acá, me regreso y tomo la otra puerta. Que entonces otra puerta me debe... Es que no puedo pasar de esta puerta por la posición. Porque los nodos están como que en la misma posición y está muy o casi prácticamente imposible conectarlos. Como que tienen que estar encontrados para que pueda hacer conexión. En ese caso, de aquí paso acá, bajo, bajo por esta escalera para acá o para acá, no, para acá primero o para acá. Ahí está la salida. Ya. O sea que forzosamente el último paso sería este. O sea que de aquí bajo para acá. Ay, qué relajo acomodarlos.
aquí y luego este lo mando hasta acá. Y de este acá a la salida. Vamos a ver si conectan todos bien. Y este para acá. Este para acá. Ahí está. Ya ve, vámonos. Bajemos. Bajamos. Activamos el switch. Abrimos la puerta. Y listo. Aquí. Ya vamos al exterior. Está como en una bodega. Esto se ve como un icono de batería. Y ahí ese post-it me indica que la batería la tengo que poner en uno de esos circulitos. Ah, que están acá. Ah, y eso subió. La puerta. Sí, la puerta que me bloqueaba el paso. Vámonos. Todo esto. Para abrir la puerta. Y abre también este portal. ¿Y esto qué onda? Ah, no puedo. No puedo interactuar con esos botones. Ay. ¿Y ahora? Se está bajando el ascensor. Así que vamos de nuevo para abajo. No, salgo por acá. Se ve como un rayo. Con eso me protegí. Sigamos. Boing. Uy. Un trampolín. Es un puzzle. Veamos, de aquí tengo para ir para acá. Creo que es el único con escalera. Sí, los demás no tienen escalera. Entonces, forzosamente, este y este van conectados así. De aquí a aquí. Ahora bien, lo complicado va a ser lo siguiente. Primero tengo que poner algo que me proteja contra este rayo. Si pienso atravesar por aquí. Aquí está una como caja. Que podría servir para protegerme, pero no mucho.
Y esto seguramente es un trampolín. Aquí está la salida. Y aquí. Podría tomar este trampolín. Subir. Ah, pero en la salida está esta plataforma que está muy elevada. Entonces supongo que necesito esta caja para poder subirme a ella. O sea, traerla hasta acá, subirme a ella y poder subir ahí. O sea que necesito entrar por acá, mover la caja, tirarla y luego jalarla por abajo. Esto lo tendría que conectar acá arriba para que pueda sacar la caja hasta arriba, tirarla hasta abajo y de aquí poderla empujar para acá. Sí, porque si saliera por abajo sería un relajo o sería imposible subir la caja hasta arriba. Entonces este va para acá. Este para acá. Este para acá. Y este a la salida. Este aquí. A ver, veamos si funciona. Subimos, lo salimos por acá. Ahí está. Ahí está. Por acá. Ah, este no debería estar conectado aquí. No, sí, cierto. Es que no era por acá. Por acá. Jalamos la caja. La empujamos. La empujamos. Seguimos hasta acá. Listo. Lo que es esta cosa tiene como tres rayitas. Ah, se conecta. Ah, supuse que se conectaría ahí. ¿O acá? Ah, ahí es donde se conecta. Qué curioso.
Ah, no puedo pasar si están estas flechas con algún objeto. Disculpen por ese sonido. A ver, déjeme limpio la nariz. Okay. Y aquí, ¿cómo le hago? Ah, ya, ya sé. Dejamos la llave ahí y que la empuje. Sí, ahí está. Ya la pasé al otro lado y ya puedo usarla. Listo, continuar. Y aquí. Se ve un poco opaco, pero ya vi unos post-its que indican como que dependiendo del portal que agarre, me va a dirigir a algún objeto. A ver. Empezamos con el de. Con el de acá de la derecha. Necesito primero activar el este de aquí para que ponga una barrera, pueda brincar acá y activo este y apaga el láser. Pero primero. Sí, primero eso. Hacer activar este, no, pero dejo la llave bloqueada. O sí podría ser de que active primero este switch. Subo esto, bloqueo el rayo, bajo por aquí, subo
Apago el rayo. Regreso. El chiste es que pueda regresar para acá y tomar la llave. Eso es lo complicado. Sí o sí, el último paso sería por esa puerta que no se puede pasar a menos de que esté bloqueado el láser. A ver si me resulta como yo espero. Si me bajo por aquí, puedo activar este. Ah, no bloquea el láser. Pero puedo usar la llave. Oh, sí. Listo. Agarro la llave. Y ya puedo salir por aquí. Y puedo llevarme esta caja, que seguramente me va a servir para algo. Sí, para subir aquí. Pero puedo ir por el de abajo. Veamos aquí. Aquí está la llave, aquí está la salida. Necesito la llave forzosamente para salir. Sin embargo, esta la puedo tomar por acá, llevármela. Entro por acá, no puedo subir. Este no me sirve. Mejor entro en este. Pero aquí la bronca es que necesito. Este es un trampolín, no es una plataforma. Ah, no está conectado con esto, o sea que es una plataforma. O sea que lo que podría ser. Mejor conecto esto con esto y luego
A ver, así. Viendo esta progresión, tendría que entrar para acá. Activo este switch. Y esto activa esto. Puedo subir por acá. Para tomar esta, bajar la caja, tomo la llave, vuelvo a subir, ya con la caja abajo, regreso, regreso, tomo esta y finalmente me salgo. Ok, veamos si funciona. Ahí está. Bajamos. Ah, no. Primero activo el switch. Ahora sí, subo. Empujo esta caja. Agarro la llave. Listo. Y regreso por acá, subo, atravieso y me llevo esto. Y regresamos acá. Y esto ya lo puedo conectar hasta acá. Ya nada más aquí no se alcanza a ver bien que. A ver. Vamos a ajustar tantito a la gama. Ah, estaba la calidad de gráficos muy abajo. Aquí hasta muestra los controles. No, es que aquí no puedo mover la gama. Pues ya ni modo. Ah, pero ya está más visible todo. Entonces sí convenía subir la calidad de los gráficos. Solo espero que se esté siga viendo bien en el stream. Ahí, díganme en caso de que tengan broncas con el stream. Y una cucarachón. A ver, dejen ajustar algo. Ahí está. Una cucaracha por ahí anda. Unas. Así que esto como que resulta molesto. Yo en mi caso ya, yo tengo la reacción ya de que veo una y quiero aplastarla. Veamos. Ahí está. Veamos, yo estoy aquí, bajo, ¿dónde es la salida? Bueno, aquí está el objeto que hay que recoger. Y la salida, ah, está en el mismo donde yo estoy. Primero necesito entrar a otra puerta que dé hacia la derecha, como esta o como esta.
Si tomo esta, necesito subir por una escalera. Puedo subir por esta escalera. Bajar por aquí. Pasa por aquí. Pero no puedo subir, tendría que entrar aquí, bajar, salir por acá, entrar por acá. No, pero para la escalera está muy alta. En dado caso, entrar por acá, salir por acá. No, tiene que, forzosamente, ah, no, sí. No, no puedo. Tendría que ser este, entrar por acá, bajar por acá, salir por acá, bajar por acá y subir por aquí. Ah, sí. Nada más necesito mover un poco para arriba todo. Esto aquí, esto acá, esto acá. Y esto acá. O sea, aquí, o para acá, o para acá, o para acá, para acá, para acá, para acá. Y este finalmente para acá. Veamos. Por aquí. Ah, se me olvidó conectar este. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Listo. Luego esto. Aquí. Listo. Aquí vengo y allá voy, corro, 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 vengo y allá voy. Ah, ya. Así. Listo. Ahí está. Listo. Ah, este mueve los números. Sí. Cada uno mueve un dígito. Ahí en la tabla, ahí se ve 199, veamos.
Empezamos el viaje en metro. Qué divertido. Ya estoy en el exterior. Ay, hasta cambia la música, qué divertido. Nada más, permítanme. Ay. Sí, porque a lo mejor está un poco fuerte. Ay, no. Ya, con eso. Sí, para que no se escuche tan fuerte. Un momento. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí paso por allá abajo, pero el switch debajo lo activa, pero no tengo acceso a ese switch. Y no se ve que pueda interactuar con ningún otro tablero. Ahora veamos. Ah, este está pintado con gis o tiza. Dice que ponga dos tableros de estos uno encima del otro. O sea, el de esta puerta encima del otro. A ver. Y entro al otro. Ahí. Y ahorita se tiene que abrir, sí. Con permiso. Y ahora aquí. Ah, tengo que conectar esto. El switch de primero está en el segundo. O sea que bueno, puedo ir a activar primero el switch de allá. Ups. Están muy pegados. No puedo moverlos. Pero puedo bajar a este. Salir por este. Activar este. Este probablemente me permita subir acá arriba. Y ya de acá. Activar este que probablemente llega hasta arriba. A ver si es cierto. Por acá. Por acá. ¡Ah! ¡Maldición!
Ah, tengo que volverlo a activar. Uy. Cierto, sí. Otro trampolín. Listo, una llave. Pero no tengo acceso a ella. Como que ahí hubo dos partes donde no pude entrar. Dos o tres que ya pasé. A las que no pude entrar. Ah, la barrita de ahí, indicador debajo, marca como que no tiene carga completa. Entonces supongo que tengo que ir a uno de los otros lugares por más carga. Bueno, primero vamos por la cajita. ¿Y esto? Y aquí viene un buen puzzle. La salida está acá. Primero voy a empezar por aquí. Para usar el ascensor de acá, necesito activar este switch. Y este switch activa esto de acá. Pero para llegar a este switch necesito la llave de acá. O sea que primero la prioridad es ir por la llave que está acá. Y para llegar a esa llave tengo que activar el ascensor. O sea que... Yo entro por acá. Activo esto, sube el ascensor. Y sube el ascensor. Voy a entrar por acá. No. Voy a entrar a este. Luego a este. Espero que esto sea un trampolín. Porque así, si bajo, puedo volver a subir.
Bajo. Y el ascensor está acá arriba. Y acá en el piso intermedio. Puedo ir a activar esto. Esto debe abrirme paso de aquí. Bajo aquí. Supongo que este es un trampolín. Activo esto. Salgo por aquí. Subo el ascensor y ya puedo salir. Veamos, veamos si toda la ruta que planeé funciona. No por acá, no por acá. Me regreso, bajo, bajo. Esto ya tiene que desbloqueado. Y acá, al final. Sí, creo que ya están todos interconectados. Veamos. Ahí está. Ah, primero voy por la llave. Lo subo. Abro. Activo, subo, me regreso, bajo, 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 activo, bajo y me llevo la caja. Y aparte le añadió movimiento al señalamiento este. Que estoy en el reverso de un señalamiento. Listo, ya traje una caja. La dejo aquí y ya puedo subir acá. Para entrar acá necesito una llave. Podría ir primero o acá o con la llave. Vamos por la llave primero. Ay, qué bonito. Ahí en el semáforo. Imagínate ver que de repente un monito ahí se mueve en el semáforo. Y no me refiero a la animación predeterminada que tienen los semáforos. A ver. El láser de arriba me va a dar en la torre, pero la llave me acuerdo que puede bloquearla. Ah, sí. Lo que puedo hacer es... Ahí está. Ups. Oh. Oh. Ahí está. Tengo que ir después de la llave. Ahí está.
Listo, ya desactivé el láser. Algo me dice que esto no se mueve. No, no puedo mover estos. Bueno, me facilita en parte el puzzle. Digo en parte porque no necesito estar moviendo como loco esto, sino nada más interactuar con estas conexiones. A ver, si subo para acá. No, hasta acá. Si alcanza. Entro acá, tomo la llave, entro acá, salgo por acá, tomo el ascensor. Activo este switch, baja el ascensor, entro por acá, subo. Acá puedo entrar por acá y por acá. Empujar la caja para acá. Salir por acá, tirarla, entrar por acá, salir por acá. Ahí la caja la puedo usar para subir. Sí. Y de acá hasta la salida. A ver. De aquí a acá. Luego acá. Luego acá. Luego de aquí acá. 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 Hasta acá. Ah, no. Es que si caigo aquí, agarro esta llave. Ah, sí, pues mi objetivo es llevarme la llave. Sí, cierto. Oh. A ver. Vamos, salimos por acá. Salgo por acá, agarro la llave. Salgo por acá, abro esta puerta, subo. Activo este switch. Este ascensor baja. Subo. Entro por acá. Empujo esta. Me la llevo hasta acá. Sí, porque seguramente no alcanzaría. Agarro la llave. Y salgo hasta acá. Y me voy con la llave. Y ahora esta llave la puedo usar acá. Acá se ve que hay una conexión. Y la conexión está por acá.
¿Y el resto qué onda? Listo. No sé para qué sirvió ese switch. Ah, es para ese de allí. Listo. De algo tiene que servir esa caja. Ahí está. Ya con eso lo apagué. Digamos, por unas pizarras. Ah, y estas que atraviesan. Digamos. Voy a empezar agarrando esta llave, poniendo esto aquí atravesado. Ahí está. Ya. Va a regresar. Usar esto. Sí, y al último. Bueno, un poco más arriba. Llevo la llave a cuestas. No sé qué es lo que active. Sospecho que este es un trampolín. Sí.
Listo. Ahí estoy. En el semáforo. Y ahora... ¿Puedo bajar? Sí, cierto. Y aquí se conecta esto. Con esto. Pero acá necesito una pieza para que el instrumento ese de abajo proporcione suficiente energía. Y supongo que es la que me falta ir a buscar. Veamos. Ay, esto está interesante. De aquí, forzosamente tengo que tomar escalera. Por lo tanto, puedo bajar a esta. O a esta y luego a esta. Ahí está. Todo esto bajo esta. Voy a entrar a esta. Y pasar para acá. Ah, pero necesito la llave. Y no tengo mucho espacio de movimiento así. Para llegar a esta llave, ¿cómo rayos le hago? Aquí para acá. No, es la misma lámina. No, creo que aquí la regué. Porque la única alternativa que tengo es aquí. Con esta lo único que puedo hacer es... Si no...
A ver, desconectemos y todo se resete así. Primero de aquí, a ver, vamos de aquí a acá, de acá. Lo que me interesa es obtener esta llave. No puedo subir. Necesito algo para subirme allá arriba. Para llegar allá arriba. De donde estoy. Sí, desconecto esto. Anotar. Está medio confuso. De aquí. Bueno, este ya está desconectada. Ah, pero aún si desconecto las otras me va a regresar. Es que estoy pensando, a ver. Ay, ese avatar hace jaladas. Ay, ya me estoy yendo de espaldas. A ver, permítame, voy a beber algo rápido. Ahora sí. Ando medio atorado. Aquí estoy. Y quiero primero llegar acá por la llave. Ya que tenga la llave, puedo salir por una puerta. Esta, supongo, para entrar acá, abrir esta puerta y irme de aquí.
Pero lo que no me imagino es cómo llegar allá arriba. Así que ahorita no estoy a pura prueba y error. A ver si me sale algo de pura chiripa. Aquí paré, aquí está la puerta, pero no tengo la mentada llave. Había una caja. Vamos a desconectar todo para que se resete. Ok, ya había llegado ahí. Regresémonos al anterior. Y no se puede entrar ahí. Vamos para acá. Intentemos otra cosa. Es que estaba pensando primero conseguir una caja, pero ya vi que no se puede. Ah, sí, puedo hacer esto. Listo. Vamos a bajar. Ahora lo que vamos a hacer es... Ahí estoy. Movemos este. Este lo pongo hasta arriba. Este puedo pasar a este. Okay. Y de este. Vamos. Puedo pasar a este.
Y de este pasar a este. Y de este acá. Listo. Este de acá. Y ya nada más es cuestión de poner qué falta. Y activo esto y de ahí arriba. Y ya. Puedo ir por acá. Qué pequeño relajo. Ay, a ver. Listo. Ay. ¿Qué habrá para la izquierda? Ah, creo. Ay, este ya había estado aquí. Sí, cierto. Oh, otro vagón de metro. 748. Tengo curiosidad, a ver, antes de arrancarme. Ah, pero no puedo entrar. Bueno, ya. Vámonos. Quería ver que había en otra puerta, pero creo que ya había estado. 7. 4. 8. Vámonos. Ahora a ver dónde me lleva. Qué bonito lugar. Y estoy casi seguro que este juego ha de tener algunos secretos, algunos pasajes alternos o ocultos que has de poder desbloquear, que son como bonus. Y este está bien. Uy, está peligroso eso. Chin. Chin. Ah, no había fijado que era la plataforma la que bloqueaba el láser. Sí, no alcanzo. Necesito activar. Voy a llegar allá arriba. Listo.
¿Dónde estoy? Ah, estoy allá. Es que las sombras y ambientales me confunden. Necesito conectar esto a Gondwana acá. Pero la caja la necesito para salir de aquí. Porque no alcanzo aquí. Voy primero por la caja. Una placa de una estatua. Está chistoso. Veamos. Obviamente. Tengo que llegar allá arriba, acá arriba, para mover este switch que apaga esto y empujar esta caja. Y estas... No tiene mucha libertad de movimiento. No, no me conviene. Caigo aquí y aquí está un rayo. Sí, no, no me conviene. Necesito primero llegar aquí. Es que tengo que encontrar una forma de bajar de forma segura. De entrada primero eso. Puedo moverlo hasta ahí. Ah, menso. Ay, a ver.
tengo que hacerlo de forma simultánea. Poner esta encima de esta y luego, o sea, una, dos, tres, o sea, esta hasta arriba, esta después y esta después. Más o menos así. O sea, para que a la hora de... ya sé, ya sé, ya sé. Esto aquí. Esto aquí. Esta no sirve para tales propósitos. Entonces necesito... Ahí está. No, como que aquí estoy atorado. ¿Qué rayos? Me suicido. Y ahora estoy en la de acá atrás. Ay. Esta. Sí seré. Sí, sí está muy en la orilla. Sí. Sí. Si me resulta, chin, que es la canción, lo que quiero hacer es... caigo aquí, luego luego entro aquí antes de tocar el láser y caigo en la lámina de atrás. Eso exactamente. Es que no mantuve presionado hacia arriba. Y de aquí ya me puedo
posicionar en otra. Así, nada más cambiamos la posición, ahí está. Ahí está. Listo. Desde aquí ya me puedo ir. Qué relajito. Listo, y ahí puedo subir. Y te puedo subir acá. Que de hecho se me hace que primero necesito subir allá para conectar esta cosa por la que voy a ir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí vi un post del personaje con una llave. Huyendo tras una llave. Esta no se mueve. Ah, es el láser. Me caen estos puzzles con el portal. Te obligan a pensar en 3D. Aunque todo el movimiento en general es en 2D, pero ese portalito, este de aquí, te obliga a pensar en 3D. Aquí está lo que estoy buscando. Aquí hay un switch.
Aquí hay una puerta. Y aquí está la llave para abrir esta puerta. Voy a entrar aquí, activar este switch, apagar esto, atravesar aquí. A ver. Llevarme esto. La ventaja de este portal es que puedo superponerlo y moverlo y quitarlo y ponerlo sin que este personaje regrese a la posición inicial. A diferencia de los otros, que si desconecto algo, el personaje automáticamente regresa a la posición inicial. Ahora de aquí. Necesito entrar. Obviamente tiene mucha importancia que active esto. Y esta no veo cuál es el. La necesidad de que esté aquí. Ya, creo que ya vi la necesidad o la utilidad de esta escalera. No, aún no. ¿Qué estoy viendo aquí? Si entro acá, brinco. Pero primero necesito activar este. Entonces, si entro acá, brinco, activo esto. Sí, porque como que este se nota que tiene que estar en medio de estos dos. ¿Ya cuánto tiempo llevamos de veras? Que ya perdí la noción del tiempo. Ya casi 2 horas. Veamos. De aquí. Si entro acá,
Salgo aquí. Brinco aquí. Pero aquí. Necesito esta llave. Podría entrar por acá, tomar la llave, tomar esta puerta y salir por acá. Es que hay algo que no me checa. Esta no lo puedo mover. Este sí. Ah, pero no puedo rebotar si no activo primero este switch. Sí, porque este activa este y este. Pero esto se ve que es un láser, un rayo, pues. Podría entrar acá, salir por acá. Ver, experimentemos. De aquí podría descender. ¿Hacia acá? Tal vez. Necesito la llave. O sea, mi siguiente paso sería conseguir esa llave. A ver si sirve de algo. No puedo encimarla en esa. Aquí puedo usar este.
Lo conecto acá. Ah, primero necesito la llave. Ya vi. No debí haber agarrado eso sin antes haber agarrado la llave. Ya vi cuál fue mi problema. Resetemos, a ver. Entonces, mi prioridad primera es tomar la llave. Para hacer eso, tan simple como esto. ¿Cómo anda mi avatar? Que luego ando muy recostado en mi asiento y no me doy cuenta. Como que se me olvida que tiene que estarme enfocando en la cámara. Y lo que la cámara está un poco hacia un lado. Ok. Entonces de aquí. Primero tengo que abrir la puerta. Me regreso. Que no le veo el chiste de activarlo. Si acaso por lo de el trampolín que está del otro lado. A ver, permítame, tengo que hacer una pausa rápido. Ahorita regreso. Thank you.
Listo. Continuamos. Bueno, ya abrí la puerta. Ahora tengo que ir por ese objeto. Este de aquí. Pero no puedo llegar por acá. Podría llegar. Tal vez llegar por acá. Ah, que no puedo usar el... dado caso... Sería entrar acá para salir de aquí. No llegó allá. O sea que tengo que bajar por aquí. Eso o... Resetemos. Veamos, primero, igual y si puedo hacer lo que... hice en un principio. No, es que esta vez lo voy a hacer diferente.
o voy a hacer un paso intermedio. Lo dejo ahí. Y ya de aquí ya me facilito un poco las cosas. Pongo esta capa que no me estorbe. Y ahorita la prioridad es ir por la llave. Pero este solo puede entrar por los lados, ahí por abajo. Pero tengo necesidad de ir ahí. Pero desde aquí no puedo llegar, desde donde estoy. Si lo conecto a esto, llego aquí, esto. Lo puedo usar para aquí y para llegar acá. Pero aquí ya me cerraría. Es que de las otras formas me encierro. Porque si conecto este con este, en este cuadro que no puedo mover, el único acceso que quedaría sería este. Y a través de este solo puedo llegar acá o acá. Por acá ya vimos que si entro no puedo subir acá. Solo puedo, podría ir para acá, pero esto ya no se conecta con ningún otro. Y si voy para acá, no tiene mucho caso porque el único lugar a donde puedo ir es aquí. Una cosa es segura. Para agarrar esta cosa necesariamente tengo que hacer esto. Tengo que brincar acá, desactivar el switch, agarrarla y salirme. Tal vez aquí lo que me equivoqué es que no debía haberme salido aquí. Resetemos.
Tal vez debía haberme salido acá. Sí, porque de aquí para acá no hay acceso. Simplemente no hay acceso. Siempre el movimiento va a ser de aquí para acá o para acá. Y de este solo se puede entrar bajando. Así, ya nada más queda por decir este y este. Este lo podría conectar acá. Sí. Pues ya tengo conectado este, no me queda de otra más que conectar este acá y conectar este acá. Ahorita de principio empezamos entrando aquí. Okay. Movamos esto. Lo que me falta es activar este para poder rebotar acá. Sin embargo, todo se fue al traste. Porque ya aquí me queda atorado. A ver, lo primero que debería haber hecho es primero ir por la llave. Para eso.
Okay. A ver, hagamos esto. Pequeño detalle, no active el switch. Porque ahorita, por ejemplo, puedo salir acá, puedo salir de aquí a acá, pero como no active el switch, no puedo brincar. Ah, a la babota. Y este se me hace que va conectado acá. Y este podría ir conectado acá. Primero, ya ve.
movemos esto. Muevo esto. Dejo esta aquí. Le puedo rebotar. Regreso acá. Dejo esto aquí. Ya tengo estos dos aquí. Y desde aquí ya me es más fácil interconectarme a las otras. Sí. Sí, pues ya nada más este, que es el que queda sin conectar, lo conecto así. Y simplemente lo que hago es pequeño detalle, pequeñísimo detalle. Creo que no debí usar este como lugar para interconexión. O más bien para dejar los objetos. Debí haber usado este de aquí. O sea, llegaba aquí, entraba, dejaba aquí. No, es que una vez que entras aquí, si lo tengo conectado aquí, ya es porque ya me voy de salida. Tal vez aquí es donde puede haber cambiar. Así. Sí. Es lo más probable. Aquí voy por la llave. Pasar aquí, abrir con la llave, regresarme, activo el switch, me regreso acá, recojo esto. Me voy para acá. A ver. Sí.
Voy para acá. Puedo activar ese switch. Regreso por acá. Y ya puedo salir. ¡Ay! Me eché un buen ratote atorado con eso. Ahí está, conectado. Tal vez no. Me falta una pieza. Sí, acá abajo. Qué relajo. ¿Dónde estoy? Ah, ya me vi. Veamos. ¿Estos son móviles? Sí, sí se puede mover. Ok. Aquí es donde entre este, activa este. ¿Dónde está el? Supongo que esto es lo que tengo que recoger. Obviamente no puedo pasar por acá. Tengo que pasar forzosamente por aquí. Acá está la salida. O sea que la salida tiene que ser por esta parte. Por mientras puedo conectar estos. Ya nada más aquí la diferencia es dónde conecto qué. Esta caja. Supongo que me sirve para bajar por aquí. Sospecho. Que esta. Lo recojo el último. Primero voy por la caja. Entonces, disculpen ahí por el ruido. Es que este.
Hay problemas de sonido. Disculpen. Bueno, estaba, entonces. Aquí es la salida. La caja la podría empujar por acá para que rebote y me proteja. Entonces, brinco aquí. Activo el switch. Ah, pero primero tengo que activar el switch para poder rebotar. Y ya de aquí me voy a recoger esto. Y que ahí está la escalera. Entonces, primero tengo que pasar por este switch. Primero activo este switch para poder rebotar. Obviamente este no puedo conectarlo aquí porque si no jalaría la caja para acá. Bueno, pero sí podría. Jalo la caja para acá, la tiro por aquí. Aunque no sé de qué me sirva. La tiro por aquí. Me bajo. Luego puedo empujar o mover la caja a mi gusto. Intentemos. Ahí está. Salgo por acá. La caja la necesito para... Sí. Para subir ahí, ya vi. Entonces, esto. Sí, así es como lo debo de conectar. Tiro por aquí, me regreso, salgo por acá, subo por aquí, activo este switch, poquito más para acá. Ahí está.
Ahí está. Listo. Sí, porque ya vi que en la salida también voy a necesitar la caja. Ah, no. Para salir. Entonces necesito llevarme la caja para acá. Y ahora sí. Listo. Y ya se abrí camino. Ah, bueno, sí. La necesito para subir. Listo. Necesito. Ah. Y ya llegamos a otro tren, otro metro. A ver, veamos cuánto tiempo llevamos de stream. Porque sí me tardé bastantito en esos puzzles, esos últimos. Pues ¿saben qué? Ya hasta aquí lo dejamos, este stream. Y aquí en esta transición que va a haber de este vagón. Entonces, pues hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que no haya habido problemas con el stream. Y bueno, que hayan disfrutado junto conmigo esta partida de Pedestrian. Un juego bastante divertido. Buenos puzzles. Pero fíjense que a final de cuentas los puzzles de este juego no son tan frustrantes como los de otros juegos. Y además está el elemento de plataformas que de alguna manera lo hace más interactivo, que no solo es estar pensando en los puzzles, sino también usar un poco de habilidad para que libres obstáculos. Pero en general un bonito juego y hasta eso los entornos están bastante bien implementados. Y pues incluso me recordaría este juego a mi época de niño cuando uno veía formas en la pared o dibujos y se imaginaba cómo se movían y cómo interactuaban. Algo así me recordó. Pero bueno, entonces pues estuvo bien este juego. Y bueno, pues ya con esto, pues cierro este stream. Les recuerdo que este es el canal de Twitch mío, Sorcerer Z, todo de corrido con la letra Z final, Sorcerer Z, y que estos streams son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m., hora central de México. También les recuerdo que la versión grabada de estos streams, por cierto, les agradezco a los que ven la versión grabada, se sube a mi canal de YouTube,
Sorcerer Z, Sorcerer Espacio, la palabra Z completa. Sorcerer Z. Ahí se suben la versión grabada de estos streams. También que te recuerdo que tengo mi podcast de Poco Común, donde pues hablo de muchos temas que son de mi interés. Me pueden buscar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Google Podcast, perdón. Ahí pueden escuchar el podcast y también ya sea por mi canal de YouTube, en la página principal de mi canal de YouTube, ahí tengo entre los videos destacados está la versión en video de ese podcast. También les recuerdo que tengo mi página de Facebook, Sorcerer Z, búsquenme así, Sorcerer Z en Facebook, así escrito con la palabra completa, Sorcerer Z. Búsquenme así en Facebook y ahí pues publico todas las novedades de lo que estoy haciendo, de cuando hago estos streams, cuando grabo podcast y cualquier otra publicación que esté generando. Así que pues también ahí síganme. Y bueno, y con esto les agradezco que hayan estado conmigo, ya sea en la versión grabada o en vivo. Y a los que lo vieron grabado, pues ahí está la invitación para que me acompañen. Les recuerdo que para el próximo stream, que cae en 26 de diciembre de 2021, digo por aquello de que se queda grabado esto y mucha gente lo ve fuera de tiempo. Les recuerdo que el próximo stream es un stream especial donde pues estaré platicando con ustedes y estaremos viendo comerciales de videojuegos japoneses, comerciales japoneses de videojuegos, sobre todo mucho comercial retro. Entonces, para que me acompañen y veamos estas curiosidades y platiquemos un rato, y si se junta la gente, igual y hacemos unas cuantas trivias. Bueno, gracias por acompañarme. Y pues de este juego de Pedestrian, como va a ser cierre de año, lo que planeo tal vez es otro stream especial para la próxima semana. Entonces la continuación sería hasta dentro de 2 semanas, nada más para que lo tengan presente, pero sí, vamos a continuar con este juego. Gracias y pues nos estamos viendo. Hasta la próxima. Cuídense.